Yeah. Dispare, ¿dónde estamos? Estoy nervioso, tenemos este bombón. Actriz, eh, mujer extremadamente opinóloga, me encanta, Mare, bienvenida. Hoy no voy a lanzar el intro porque estoy. estoy me siento. A apretado. Aludido. Miren este espectáculo para mí. A ahorita estamos sentados con el mejor actor para mí de Ecuador y la mejor actriz. El talento que tiene esta mujer es espectacular. Estoy feliz de tenerte aquí. Bienvenida, Mare. Ay, muchísimas gracias. De verdad, gracias por ese elogio. Pero, el que ah, me tiene bloqueada. Yo quiero <laughs> hacerme un, hacer un favor. <laughs> Después hablamos de eso, pero preséntate a ti misma. ¿Quién, quién eres tú? ¿Cuál, ¿Cuál es tu dato realmente? Yo, a ver, a ¿quién ver. soy yo? Soy eh, María Emilia Ceballos, formalmente. Yeah. Odio el María, porque no entiendo por qué no me dicen Emilia nada más, pero bueno, ya la gente me dice María Emilia. ¿Alguna vez alguien me dijo que soy... Políticamente incorrecta pero tierna. Me pareció una buena de descripción. Sí, tiene su profundidad, sí, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, está sí. bien, sabio, sabio. En, pero pero sí un, sí, entiendo. Sí, 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 ca cabrona pero cariñosa. ¿En qué ¿Eso fue un, en, en un estado de sobriedad o ya avanzada la noche esa descarga? De hecho, fue Francisco Pinar el que me dijo ah, así. Ah, sí. Sí, creo que estaba sobrio. <risa> <risa> no, <risa> yo creo que ese man es sobrio. Creo que es sí, sobrio. ese man es sobrio. Sí, sí, sí quiero saber sí, más de ti. Cabrona pero cariñosa. Ya. Pero sí soy, tengo, tengo, sí tengo mi, mi tengo un corazoncito dulce, pero a la, a la final es me, tengo mucho fuego, supongo, parte de mi ascendente. ¿Qué signo eres tú? Virgo, no, ascendente vivo, en Aries, con, con la luna en cáncer. Tú. Eso es violencia pura, sí. Es violencia, sí. Eso es brutal. <laughs> El eso ascendente brutal, en Aries claro. es, es violencia. Y tú sientes, tú sientes a tus viejos adentro de mí. Es que a tu edad no sé si todavía sientes eso. ¿Tú lo, lo, lo sientes a los manes. ¿A mis que son parte. Sí, a tus viejos. No, sabes que yo, yo siempre he intentado no ser como mi vieja. Ya. Entonces es como eh, eh, espero que no esté dentro de mí. ¿Y como, y como tu viejo. Mi viejo también es violencia pura. Entonces, claro pues. Sí sí. Entonces no al man sí lo siento al man, ya. Al, el man está como es que la sangre no se niega es jodido no, eso. Jamás, jamás. La sangre está como adentro. Yo, imagínate o sea mi viejo y mi vieja nunca debieron tener hijos no entiendo por qué lo hicieron. No es que así Realmente. así somos yo yo, yo yo por ejemplo no soy un niño planeado. En tu caso tú tampoco. No, yo soy Caliche. Claro. 100%. cuántos hermanos tienes mayores? Eh, yo soy la mayor. Claro pues. Y, y ahí no eres está. caliche. Pues. Soy Caliche. ¿Tú obvio? ¿Tú qué? Caliche se le puede decir al último. Tú ¿Eh? dices que igual no te planearon. No sé. No, caliche simplemente no planeado y, y chato. Yo fui un, 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 una salidita ahí de medianoche en un, en un esfuerzo por no terminar la relación probablemente. ¿Y, la, y eso la juntó? Eh, no, se terminó igual. <laughs> <laughs> no, 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 <laughs> Pero esa la paradoja de la vida es increíble cómo salen seres brillantes y espectaculares de, de momentos de locura ¿sí me explico? No? La verdadera brillantez no nace de la planificación. Claro. Según eh, tengo entendido yo fui concebido en un carro. En un vehículo. Eso, Entonces, eso dice mucho acerca eso de tu velocidad. Creatividad. Claro. Eh, sí, por eso. La viada, sí. el... Por eso voy conviada por la vida. Exacto. ¿Y tú Rafael bueno. hermano tú sabes algo de tu concepción? Yo creo que sí fui planeado, Todos sí. fuimos planeados. Sí. Hasta el cuarto fuimos planeados, quinto y sexto Caliche. Pues somos seis, pues. ¿no? Así ah, es que son seis. Hay un equipo. Y el mayor claro. de todos. Yo. Tú eres el no, número uno. Sí, yo también sí. soy el mayor. A veces salimos extremos. No sé los si mayores. Yo te comenté en el programa pasado, pero a pesar de todo que yo el mayor se supone, yo me sentí menos querido. Sí. Que sí. mis hermanos, sí, ese fue uno de mis traumas. Yeah. Y hey, pregunta, eso es mentira que el mayor es el más querido. Siempre los más queridos son los menores. Lo, los que vienen después, es verdad. Tienes claro. razón. El mayor yo sentí, es como que ya. Yo sentía que a mí me daban menos. Así. Y, y, y mi viejo tiene una frase maravillosa. Él dice: Yo a todos los amo con la misma intensidad, pero de maneras diferentes. Yeah. Esa es la frase de mi viejo, porque somos tantos, pues, ¿no? Sí, pues. Yo los amo a todos con la misma intensidad. Pero a cada uno de una manera diferente Porque cada uno es una personalidad diferente Yo no sé si quererlas a los padres Yo no podría amar igual a, a seis Si sí, yo paría O sea, amaría Ajá. más al que me dolió menos <risa> Claramente <risa> ¿No? El que me dolió más claro. Ya sabes, conchetumal claro. Tú me, me claro. dolió. Tú fuiste Tú fuiste Sí, hay, hay, es, es, es raro Ese tema de, de, del amor por los hijos Es una cosa loquísima, la verdad ¿Tú tienes cuántos hijos? Yo tengo una de 29 y uno de 9 ¿Ves? Así sí. me quedé yo es que la edad de él no va con el físico de él. ¿Cuántos años crees que tiene? Ella sí sabe. Yo no sé cuántos años. No Ah, no, qué bueno. No, has de tener que 45. Claro. Esa es la edad que yo le calculaba más o menos. Sí, tengo 47. Ya, bueno. No, mentira, tengo 52 años. Tú puedes creer? Tú creer? ¡Qué hermoso! A ver, ¿cuántos años tiene? ¡Está muñeco! Tú, chuta, déjame pensar un ratito. A ver, antes de que le digas, parece de 22, 23 sin exagerar. No. Pero tiene. Tengo. Debes tener unos, unos cuatro o tres menos que yo, ¿qué será? ¿31 años? No, tengo la edad de la hija de él. 29 años, tío. 29 Ay, años. Claro, sí, es que eso por ahí iba. Es que, claro, tu mamá tuvo hijos, eh, tu mamá es del 70, creo, como yo. Del 73. Ah, entonces es menor, ya, ok. Sí. No, no, yo tuve a los 23, la mantuvo a los 20. Claro, pero, pero los tuvimos el mismo año. Claro. Mi mamá se le embarazaba a los 19, me tuvo a los 19 y cumplió 20 en noviembre. En noviembre. Yo, ya. Yo, o sea, ella parió en septiembre, cumplía en noviembre. O sea que tu cumpleaños es ya mismo. Sí, ya mismo, el 10 de septiembre. Ah, de qué hecho. Oye, pero sabes que a mí, eh, tú eres ceballos, ¿no? Ceballos cuesta. Yo en cierto momento escuché que tú eras arcos. O sea, eso, eso es, miren, mi vida se ha basado en la polémica, aparentemente, desde que nací. Eso no para, ¿no? Desde que nací, no, desde que nací. Ya tenía una cámara en el culo, entonces, obviamente, ya, eh, ya había. como es la historia que encamaban por ahí que eras hija de Diego Arco? Eso era. Claro, salió con un encame. Porque Diego... mi mamá fue novia de Diego. Claro, yo lo recuerdo. Y yo soy cejona. Sí, parecía, Y tengo sí, sí. una naricita como chiquita, entonces, ese era el encame, ¿no? Que, ojo que a Diego yo le quiero un montón, y yo le decía tío, y sus papás eran, fueron divinos conmigo en mi infancia, pero ser, o sea, no, no daba el tiempo. O sea, no mi mamá se amarró con Diego cuando yo era pelada, sí, pero no daba el tiempo como para... Es que hay algo chistoso, yo sé que no es tan exacto, pero el tipo físico de, de, de tu papá y de Diego sí, son, sí es similar, pues. Son parecidos. Son sí. dos cejones morenos que a mi papá. Desde chiquito, claro. claro. Él era un año mayor que yo en la... Claro, en, en, en el rock and roll. Sí, claro. ¿Cómo se roll. llama tu papá? José Rodrigo Ceballos. José Rodrigo. Es claro. rock and roll. Era un man mi papi. intenso toda la vida. Un hombre sea, verdaderamente... sea, hombre pero era, bacansísimo. Un bacansísimo. espíritu violento, rápido. Sí, sí. Ah, sí muy bello. Yo ¿no? cuando he hablado con mi papi yo a veces me quedo así, digo, ay Dios mío. Claro. O sea, ¿será que todavía me queda por evolucionar hasta ese nivel? No lo sé. Esperemos que no. Y, la, y entonces, ¿cómo, a ver? ¿Y cómo, cómo, cómo es la nota con, con el salto al, a la palestra, digamos, al, al público? Sí, ¿cómo arrancaste? ¿Por dónde arrancaste? O sea, básicamente... To toda mi vida estuve involucrada en eso, ¿no? Pero sabes que yo le tenía mucho rechazo porque como siempre habían cámaras en mi casa, que las entrevistas a mi mamá, que la vaina de mi mamá, que mi mamá en la calle y me la, la ranchaban para tomarse fotos y todo. Y yo era como ya dejen a mi mamá, o sea, yo en verdad no, no me gustaba mucho. Yeah. O de la nada yo salía en pijama y había gente, y mi mamá, ¿pero por qué sales en pijama? Y yo porque no sabía que venía gente. Mi Dios. casa. O sea, en mi casa, exacto. Claro. Entonces no, no me gustaba mucho. Eh, yo entré a televisión a los 11 años por, por un. O sea, tú, eres error. Como, tú eres como, como Drew, Drew Barrymore. Como Drew Barrymore. Así sí. Así. Sí. <laughs> claro. sí, yo entré peladito. Claro, tú sí vienes del de, de legado de la, de la pantalla. Po. yo Es más, yo estuve en el Mickey Mouse Club ecuatoriano. Ah, ya. Disney, el Club Disney. Ah, qué que loco. Era franquicia del Mickey Mouse Club. Ya, ya muerdo. Claro. Sí, y yo entré por, por, sin querer. El, en origen, el origen de Britney y de todo. El de, origen de, de el personal. Britney. Dios me libre. Sí. No, pero tú, por ejemplo, tú ya a esta edad que has llegado. Con los pitos y la vida y la vida que has vivido ya, ya no ya, ya no caes porque ya pasaste esos años en los cuales te puedes ya joder de manera casi definitiva ¿sí me Claro es que por suerte yo creo que por suerte yo siempre sentí que si me jodía que los que se joden son brutos no sé no, yeah. no nada en contra de nadie claro pero yo decía yo soy demasiado inteligente como para joder no me voy a joder soy pues, demasiado inteligente yeah, como para esa yeah. vaina o sea entonces y, y sí o sea desde pelada estuve involucrada en esto Entré al, al, al Club Disney por error. Yo me acuerdo que mi, estaba acompañando a mi mamá al canal. mi mamá no le gustaba llevarme mucho al canal. Pero casualmente ese día no tenía con quién dejarme. Entonces yo acompañé a mi mamá al canal. Y estaban haciendo un casting. La típica que pasé por ahí y, y de la nada vi que estaban haciendo un casting. Y caminé de largo porque dije, ni loca. Y me llamaron, hey, hey, ¿no quieres hacer casting? Y yo, no. Entonces, claro, me insistieron. Me dijeron, ah, pero mira que no hay tantos chicos. Entonces, ¿segura que no quieres hacer casting? Tú eres la hija de Meche, ¿no? y yo sí este tengo que preguntarle a mi mamá si me deja si me da permiso y obviamente no no tuve ni chance de preguntarle a mi mamá estaba en, en justo presentando las noticias entonces entré hice cualquier vaina lo que me pidieron no y salí y no es que tenía esperanzas de nada a la final la llamaron a mi mamá le dijeron que estaba dentro justo nosotros nos fuimos a vivir a Quito porque mi mamá en esa época era jurado de Popstars ya yeah. entonces nos fuimos a vivir a Quito por el programa y la la trasladaron al noticiero de Quito y el programa se grababa en Quito entonces estos manes me dijeron de una entras al, al Club Disney fue cool fue bacán, porque a la final era era como jugar conocer lugares conocer cosas mientras estabas haciendo televisión no y cantabas y bailabas o no cantaba y bailaba ah, ahí yeah. recibí mis primeros cursos de actuación ya yeah. y con eso despegaste y con eso yeah. tu trabajo claro. favorito en televisión sabes qué no a mí me encantó después de eso estuve en los 18 años haciendo un club eh, perdón un programa que se llamaba TV que era un programa infantil y era bacán, a mí me encantaba, porque yo me sentía Miley Cyrus, porque yo, claro, ya estaba tatuada, tenía un arete en la nariz, y yo iba a grabar, me ponían un lazo, me sacaban el arete, me tapaban los tatuajes, y yo era una niña de 12 años. ¿Qué edad tenías? Dieciocho. Ah, <laughs> yo pensé que a los 12 años tenías un tatuaje. No, no, no. No, ya, los ya, ya. 18, no tenía miento, diecinueve ya tenía. ¿Y le pediste permiso a tu mamá para, para la tinta o, o lo hiciste tú? Por no, tu mi lado? mamá se desmayó y decía que le dolía el útero. No, es mi mamá es súper drama queen. Mi mamá es súper drama queen. Yo no mi mamá es súper histriónica. ¿Y tu yo mamá no, entiendo. no tiene tinta en el cuerpo. Gritaba, no, pero que, sí, que me duele el útero porque de aquí te parí. Y yo, oh, ya, por ¿Y Dios. Y tú te pones una aguja en tu cuerpo. Claro, eso no eso no es, no es entrar al reino de los cielos. Yo, <laughs> para, para esto mi mamá odia que yo hable así cuando hablo como ella. Así, 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 claro que tú le pones el le acento. Yo pongo ese acento, pero es que es el acento de madre, pues. Es el acento tú, de madre. ¿Tú te consideras un personaje polémico? Sin querer queriendo, o sea, yo no me considero así, pero para la gente soy polémica. Pero es porque Porque tú eres pura transparente, auténtica, te encanta tú dices es, lo que piensas. Sí, y no me, y me parece que este mundo está lleno de hipócritas y por qué ser una más. Sí me cacho, claro. o sea, la tele la tele, yo lo he visto, yo lo sé, yo sé quiénes son los que ponen la carita de, rata, de ratita eh, que, no hace, que no hace nada en televisión y de ahí salen y son un desastre. O sea, y, y yo creo que hay demasiada posa en la televisión. Entonces, claro, soy polémica porque no soy la típica niña de televisión que está así siendo divina, gustándole a la gente y haciendo lo que a la gente le complace, ¿no? Entonces, ni, ni siquiera en el MIS Ecuador fui la, la reina, una reina normal. ¿no? Es más, cuando, cuando estaba allá me decían la reina rebelde. Uh -huh. también. Me encanta. Tienes pues ay, ¿En qué año quedaste en el MIS Ecuador? 2015. Dime una cosa, ¿cuánto mides tú? Metro 71. Ah, ya. Eh, recién sé que mido me metro 71, porque toda la vida me dijeron que mido me metro 73, pero me fui al doctor la otra vez y dijeron 71. Pero aparento ser más alta de eso. Claro, es que tienes piernas largas, pues. Oye, Ajá. tú tuviste, podríamos decirle, y yo quiero saber... Y, y se debate mucho no si fue actuado o no, y me gustaría que lo aclares. Eh, Tú tuviste un exabrupto en el poder del amor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue, son todas esas locuras? Pero primero dame un pasó? poco de background a mí, que yo no entiendo bien. ¿Dónde, dónde se firma e, el poder del amor? En Turquía. En Turquía. En Turquía. Pero es, ¿Claro? es, es con Ecovisa. Y Es, es con Ecuavisa el amarre. Y son latinos, hablan español los que graban. Ay. No, la producción era turca. Ya. Habían, habían eh, traductores ya. Que, eh, turcos que hablaban español. Y, y la producción en sí era turca y había una parte de la producción que era mexicana. Ya. Entonces, eh, y e hicieron. El, el poder del amor ya se había hecho en países como Turquía, como. Eh, ya, ya me olvidé pero en países europeos europeos ya yeah. y quisieron hacer esto del poder el amor Latinoamérica para llegar a, y lo hicieron a allá y lo hicieron y allá escogían a gente barato. de cada ciudad tú veías esto es que era más barato yo veía llevar... los, los clips los que clips subían las yeah. páginas de farándula ya yeah, ¿no? okay uh -huh. Entonces, Era más barato llevar a 18 manes a vivir a Turquía que traer a toda esa producción acá. Entonces, a la, ya, a se fueron para allá y habían traducido. Pero los cerebros atrás, la mecánica del reality, que es la presión psicológica que ejercen sobre. Los miembros del reality era eso, eres, sale del cerebro turco. turco. Pero eso es heavy. ¿Y pero esta man, esta man fue un personaje impresionante. A mí no me votaban. No, yo estoy pidiendo clics. Pero, Dime, ¿pero ¿qué ¿qué pasó? Pasó? ya vamos a llegar al clímax. Eh, lleguemos al. A, 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 espérate, vamos, vamos a despachar. Desarrollemos, desarrollemos. ¿De, desarrollemos. de, de Ecuador cuántos fueron? De Ecuador íbamos <laughs> dos y después éramos tres. Ya, okay. ¿Y cuál es el propósito del poder del amor? Qué era, por Dios. Es que solo el título Mira, que me parece, algo, solo los turcos se pueden inventar que un algo que se llama el poder tú, del amor. amor. Me tiene 15 manes como en un te, como, como te, o sea, siéndote 100% honesta, Ajá. fui por billete. Claro. y por salir de esta de este país. Yo no fui a encontrar el amor. Y nunca te dio miedo ir a Turquía. Turquía es un país mayor mayoritariamente musulmán o no? Sí, sí, yo mi, mi papá estaba asustado. Mi papá me dijo, no, no, no sé qué vas a hacer allá. A mí como que sí, o sea, tenía para amigos que me decían, "No, jodas, tú te vas a tratar de blancas o cosas así." Yo decía, ya. "No, como, <laughs> o sea, no seas tan idiota. Claro. Tampoco voy a hacer eso." ¿eh? Pero pero sí, yo sí me fui como que medio con miedo, yo no sabía qué iba. Dios. Y lo y lo y lo denso era que que, que yo a pesar de ser actriz yo fui como yo. Entonces yo cuando soy yo, no, no estoy actuando. Yeah. Yo no soy manipuladora. Hay una cosa súper, súper este, cierta y, hay, y es algo que no entienden ciertos chicos realistas que se ponen actor como que si fuera solamente, es como que yo me ponga doctora. Mañana me voy a poner doctora en la biografía <laughs> para ver si es lo mismo. Claro. Entonces, eh, ser mentiroso y ser manipulador no es igual a ser actor. No. Un profesor una vez me dijo que los actores somos personas que vivimos situaciones imaginarias bajo una realidad, bajo la verdad. Nosotros no somos mentirosos, ah. ni manipuladores. Entonces, hay gente que es muy buen actor, es me mal mentiroso, yo no sé mentir. Tú yeah. eres una Entonces, buena estratega, creo yo. A la final me di cuenta que... Que puede sí? ser visto como mira, manipulación. Mira que, que Donday en su momento me, me decía, un, yo creo que él una vez me dijo, vamos a ver quién es más inteligente. Yo le dije, mi hijo, hay, un, hay una diferencia entre tú y yo. Tú eres sapo. Tú tienes sabiduría la, eh, tú callejera. Tienes callejera. Astucia, Yo que llaman. soy brillante. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces, claro, ser sapo a ser inteligente son dos cosas distintas. También soy sapa porque vengo de la tierra de los sapos. Obvio. Pero obviamente... Yo pero, no sé cuál es más útil en el mundo, pero bueno. O sea, tengo que ser honesta. Yo no fui al poder del amor en, en buen estado. Yo había pasado en ese año por una depresión muy jueputa. Muy hijo de puta. Este, ¿Causada por algo específico? Oh. Causada por, por, por la vida. O sea, realmente yo, este, cuando fue el 2020, el año de la pandemia, no solo pasé pandemia, sino que una ruptura súper densa por una razón bastante densa, por unos cachos ahí medio extraños. Entonces, todo mi cerebro decía: ¿Qué chucha está pasando? ¿No? Luego nos encierran. Yo me quedo encerrada con mi ex, que ahora nos llevamos muy bien. Pero en ese entonces era mi ex, recién habíamos terminado. ¿Y se y quedaron se encerrados habían, juntos? Encerrados juntos. ¿En qué año en te cuarentena. fuiste al poder? ¿En el 21? En el 21. Ah, o sea que venías traumadita. Y entonces venía traumadita. No, claro, pues, claro pero si era solo con la pandemia ya. nomás ya estás enseño, Claro, 20 fue en el cierre, pero yo pasé encerrada con mi ex. Y es que ahí eso, salía, eso, ahí. Eso, eso, eso es un añadido, pues. Y de ahí salió. Y, el salía ahí, fuerte ahí, y ¿no? de ahí fue estar de gitana un buen tiempo, porque me fui a trabajar a Quito, después regresé. Para esto yo no tengo dónde regresar. O sea, cuando yo me quedé sin casa, prácticamente, porque yo me fui a vivir con él. Heavy. A mí yo me, me hizo estaba mierda. volviendo loca. Y la barriga también me. Claro. Y en el año me puse ya. flaca, mal plan y la gente... Ay, me y de a foto que está en sí, sí, me acuerdo, o sea, sí me, me camaban horrible porque yo me puse flaca, mal plan. Cuéntame, ya, y, eh, cuéntame una, y, y cu la última pregunta antes ya de, 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 del, del, del condomio, ¿te fuiste con buen peso o no? Si estabas comiendo bien cuando sí, te sí fui. Ya, ya, sí. ya estaba bien, pero no estaba comiendo bien. Yeah. Estaba to tomando cerveza. No, como pero loca. Ya, estaba, yeah. ya estaba, ya estaba, ya estaba bien. Entonces, en ese momento de, 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 de la explosión, tú, lo, tú estabas psicológicamente afectada por yo varios estaba caminos. estaba afectada desde que llegué. O sea, yeah. yo, yo estaba holding on, por decirlo así. Ya Ajá. me estaba, me estaba agarrando a la última cuerdita. Y solita en y el, el extranjero. Dije, yo sabía que me estaba metiendo a, a un tema denso, pero dije. Eh, no creo, no creo que puedan jugar con mi cabeza. Ya. Yeah. Hasta que me di cuenta de que de que, Chuta. O sea, de que no no ya no dependía de mí. Pero, pero claro, hasta los que estaban cuerdos terminaron reventando. Ya. Yeah. Pero bacanísimo Entonces, que tengas la madurez de poder decir tus cosas y aceptar que no estabas en un momento emocional y que quizás no debiste hacerlo y lo hiciste por plata, pero básicamente por es huir. Claro, o sea, y, y, por, por moverte, claro. Básicamente no fue de loca, sino fue porque estabas pasando por un mal, mal momento emocional. es que emocional. aparte de esa palabra, me encanta, la palabra loca. Yo no sé por qué la gente cree que es cuerda. Si ¿Sí sabes que de cada 10 personas, 8 tienen un trastorno mental. ¿Sí? Y sí. Muchos de ellos no diagnosticados. Entonces yo no entiendo por qué la gente cree que es cuerda. Todos esos que se denominan cuerdos son los peores, son los que más miedo hay que tener. Los que van a la iglesia son los peores. O sea, peores. sí, Dios mío. Entonces, esos que se dicen cuerdos y se creen con la potestad de decirle loca a otra persona, esa gente sí es de miedo, déjame decirte. O sea, yo prefiero ser loca a ser ignorante. No, tú no tienes Entonces, un pelo de loca. Ay, Dios pero, mío. Pero, pero a todos los que me dicen loca, yo la le digo... De mí, la y definición... La definición... Ser loca a ser ignorante. Porque eso, ah, algo, me sea, parece una gran Porque frase. para la ignorancia no hay cura, mi Para la locura sí. Y si quieren ver locos, yo les invito al pabellón 1-2 de neurociencias. Ahí están los, ver, los verídicos locos. El resto de nosotros estamos bastante sanos, déjenme decirles. Entonces, en fin. Eh, fue, fue un exabrupto que, que ya se venía cocinando. ¿Por qué? O sea, yo no soy una persona que se queda estancada en el pasado. Yo entiendo que todo el mundo evoluciona. Yo no soy la misma persona de ese entonces. Yo ya, ya tuve mi exorcismo, ya tuve mi terapia. Este, claro. Estoy segura que la chica con la que, que, que me llevó a ese punto ya no es la misma de ese entonces, espero que no sea la misma de ese entonces. Ah, y, ¿Y seguiste que... en el show luego del Sabruto, seguiste hasta el sí, final? Sí, porque y, me, y, me, yo por si acaso ya me había comprado mi pasaje de Turquía acá. O sea, ¿Ya? No, Lo que a mí me queda de esto Ay, es, que, es que tú en un reality eres, o sea, a ti te ponen un reality y sea con quien sea que te pongan, tú eres el show, eres espectacular. Pero, pero es que... Yo no quería que te saquen. Eso es chistoso, porque hay, eh, cuando, cuando, hay muchos que eliminaron y el show siguió. Yo fui la única que no fue eliminada, ¿por qué será? Porque creo que el show sí dependió un poco de mí, ¿no? Hablando de reality, así ¿cómo así no has estado en otro reality? Porque no, no he querido otro reality porque yo dije es el primer y último reality en el que estoy. Pero si hay billete, hay mare. Y no, no, hay, no hay propuestas para reality. hay. Cómo, Ay, ¡epa! Y con billete. Van a ver reality. Yo Entonces, creo que reality. contar un comeback? algo o todavía es secreto? Este, no. Bueno, yo creo que para cuando esto salga ya, yo, yo ya voy a estar encerrada. Este, realmente sí. Me llamaron para otro reality. Yo no quería. Estaba negada. Este, pero había presupuesto. Entonces. Es reality aquí en, dentro de es Ecuador. Aquí dentro de Ecuador. Con ecuatorianos. Este, ecuatoriano. Ecuatoriano. Pero la gente icónica como tú, gente famosa como tú. Hay famosos eh, que detesto la palabra famosos porque yo siento que no. ¿Sabes que yo tenía una mala relación con la Personas que tienen pero... cuentas de internet, tienes sí. que decir. Creadores sí. de contenido. Creadores de contenido. Yo creo contenido. Y, y yo digo, no ¿Qué, ¿Qué, ¿qué será? Eso es crear contenido. Pero ¿qué, ah, bueno. ¿Pero qué es el contenido? ¿Qué es eso? El... Hay creadores, la otra, o sea, ¿qué es el contenido? Espérate. ¿Contenido de valor y de no valor? De, pues de, claramente pero con... de no valor ¿qué, ¿Qué contiene el contenido? Lo quiero saber. ¿Cómo? ¿Qué contiene el contenido? Pendejadas. Huevadas. <laughs> <laughs> Pendejadas. Hay algunos que se dicen no, influencers, no, no. Y creadores de contenido y no influencian ni en su casa. No, 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 porque creador de contenido ah. tiene contenido, claro que sí tiene el contenido de lo que tú piensas. Y ya, Eso estoy proyectando. Está bien, el contenido es algo. Interno que sale de una persona y se proyecta en una pantalla para la diversión o para la curiosidad de otras personas. Eso es contenido. totalmente Grandioso. Ya, me era, encanta. Total. Yo soy una man que yo habla contenido. Yo soy conocida por, por eso. Sí, claro. Tú haces contenido. Claro, eso claro. es contenido. Claro. Estándares. Eh, ¿Te imaginas que hubiera sido un niño y ¿qué quiere hacer usted de, de grande? Creador de contenido. Depende. Sí, no existía. Ahora es que, la gente es se esfuerza uno... por ser creador de contenido. Vayan a una universidad, primero aprendan claro, a hablar. Claro. Habrán señales, como ahora ese tren que dice, no voy a decir que me gusta la pero habrán señales habrá se habrá habrá nomás no existe habrán no, no sé. <laughs> es verdad Dios mío claro, bueno brutal. y entras ahí ¿cuándo? Mm. el 15 de septiembre y tienes una estrategia ninguna ¿Viste? estrategia ninguna ¿Sabes no, la estrategia de Mar estrategia. es no tener ¿Hay estrategia importante ¿Tienes que que hay que ir de mi estrategia? exabrupto mi exabrupto fue duro ojo fue un ataque de pánico fuerte y no mostraron de y no mostraron en el pasado? había tenido ataques de pánico en el pasado ya no tienes ya no, ya. ya no. Gracias a Dios estoy hace mucho tiempo sí, te siento estable. Siento como una energía lindísima. Estoy estable la hace limpia. mucho tiempo con mi medicina regular, tranquila, la medicina correcta, porque también cuando hay malos, este, malos doctores que te medican mal, te cagan la cabeza. Claro, la cabeza. Entonces, en ese entonces, eh, hay muchas cosas que no sacaron. Por ejemplo, yo cuando gritaba, les gritaba: Esto es su culpa. Le decía la producción. Me tienen mal comida, mal dormida, sin ir al gimnasio. Me tienen en pésimas condiciones y ustedes pretenden que yo esté bien. O sea, no fue solo ella la razón por la cual yo reventé. No, pues es ella, el, entorno. Ella, ella era el entorno. Era el entorno, eran las condiciones en las que me tenía la producción. Ah, Entonces, ella fue un detonante, sí. Pero a la final no fue su culpa. Fue mi culpa por dejarme, primero por dejarme detonar. Porque a la final el que te, el que te molesta te controla. Uh -huh. Entonces, yo permití que ella me controle y que la situación me controle. Entonces no fue su culpa, fue culpa mía enteramente y ojo que yo sé que si yo hubiese estado en ese reality, en esta situación en la que yo estoy ahora, yo ni siquiera hubiera parado bola, Me hubiera reventado en lo absoluto. Claro, y estaba tiempo. Quiero decir algo a todas las personas que ven esto y es que eh, ahorita miren por ejemplo Mare cuenta, estoy con las medicinas correctas, ¿no? Y a veces yo he tomado miles de años medicinas, ¿no? Y miles de de mis amigos de cada 10, ocho toman medicinas. Ya, y quiero que entiendan que cuando uno toma medicinas uno no está loco. Yo, por ejemplo, tengo ciertos desbalances químicos por traumas, por condiciones de, de lo que yo sentí, de lo que yo viví. Y uno no puede, por ejemplo, mandar a decirle a una persona porque toma las pastillas. Cuando tiene un momento de locura, de no locura por locura, sino un momento... Un momento de, 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 adrenalina, de adrenalina, un momento adrenalina. histrónico, anda, tómate la pastillita. A mí me parece súper es ofensivo. es la ignorancia más grande. Súper aparte, ofensivo. Porque la salud mental está tan estigmatizada todavía que a mí me pasó que en ese programa alguien, alguien dijo: anda, medícate. Pana, quedas mal. Si dices ese tipo de cosas, el que queda mal eres tú. Totalmente. No queda mal el que se medica. Quedas mal tú por ignorante. Fin. Entonces, lo Entonces, que quiero, lo que, quiero que entiendan es, lo es que normal. la medicina es lo más, normal. lo más normal. Tú no tomas una pastilla, pero los fines de semana te revientas de alcohol. Es tu medicina. Te fumas claro. una marihuanita. Es tu medicina. Cada uno tiene su medicina. No es que tú, que, para eso es tu veneno, amigo. Entonces, eso creo que les, eh, quería que les quede claro. Ahí estuve en el Me encanta cuando los alcohólicos dicen algo con la medicina. Es como un pan. Tú te envenenas y me claro. vienen a hablar Sí, es grave, es grave. Oye, Oye aprovechando que estás en ese vestido espectacular de verde, ¿tú tuviste tu momento de feminismo extremo? extremo. También tuve mi momento de feminismo extremo porque me dejé como buena pelada llenar la cabeza. Adoctrinar. De, adoctrinar en vez de yo sacar mis propias conclusiones. Yo he estado de todos los lados. Ojo, yo fui monja, estuve en un convento, no, 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 fui, no, estuve no. Convento, no. Estuve en un no te convento, estuve en un convento, haciendo experiencia, claro que sí. ¿Qué hijo de puta? Eh, Fui católica extrema, estuve en un, en un grupo eh, donde yo era misionera, me fui a vivir a Ibarra, a, a formar el, el, el grupo allá. Yo daba clases de teología, de mariología, aquí donde me ves estudié demoniología también. Entonces, de ahí este, hay cosas de la iglesia que no me cuadraron y en clases de teología siempre me decían, es que tú preguntas mucho. Y yo dije, yo pregunto mucho, ah, no, esta huevada no me cuadra. Y me fui. Siempre fui igual la rebeldita de la clase, porque preguntaba un poquito, mucho. Un poquito del, del ¿cómo es el, el adoctrinamiento para llegar al feminismo extremo? ¿Qué es lo que te dicen? Eh, creo que tanta información, eh, y claro, el, el machismo en el que todavía vivimos, te hace tener como una furia interna. Y cuando eres pelada, no, no entiendes a dónde direccionar esa furia interna entonces yo en algún punto claro habían mujeres a las que admiraba y, y no quería ser pues no la pendeja que, que, que se mande un comentario que, que podía ser satanizado también entonces eh, yo llegué a, a investigar mucho fui a muchas eh, yo estaba en muchos lugares este después obviamente de, de saltar al otro bando digamos de, de, del pañuelito azul al pañuelito verde no uh -huh. entonces de saltar la cerca pero eh, Hoy en día yo te puedo decir que no me considero feminista. Primero, porque yo tuve varios conflictos con gente que se hace llamar feminista. Entonces, te haces llamar feminista y vas con la bandera de la sororidad por ahí, pero apenas puedes despedazar una mujer, ahí estás, primerita. Entonces, apenas puedes criticar a una mujer porque piensa distinto a ti, primerita. Entonces, pero lo, son yo no voy con Pero las son conflictos internos del movimiento, ¿no? Finalmente. Conflictos internos de las, de las que de la gente? De las, de la, de las que son parte o las que. O sea, mira, la, esa pana que pone que es feminista en su biografía, esa no es feminista. O sea, si tienes, si tienes demasiado que demostrar, tienes muy poco acá. Claro. Tienes más odio para lo, lo que pasa es sí, que, eso, que tú has desvirtuado. Sí, el, 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 por todo este El feminismo es el des... enemigo de la feminidad. Pero se, así de simple. Pero se desvirtúa, pero hay una lucha original que tiene un valor, ¿no? La lucha original tiene un valor, pero te digo, el feminismo es el enemigo de la feminidad. Eso es lo que yo creo hoy en día. Y me pueden satanizar pero, y, por eso, lo que les dé la gana, pero... Este, eh, ¿Y este, qué es la este, feminidad? La feminidad es, es esto, o sea ¿sabes qué? A mí me costó recuperar mi feminidad Tremenda feminidad A mí me costó eh, dejar de, de estar en una De vivir bajo mi energía masculina Para vivir en mi energía femenina me costó Hermoso mucho. eso, Porque por favor. claro, el, el feminismo te dice El feminismo de ahora Te dice que, que tenemos que ser iguales a los hombres Nunca vamos a ser iguales a los hombres qué hermoso. Porque quiere que físicamente sean... No Ajá. somos iguales a un hombre o sea, quieras o no quieras, es algo que se tiene que aceptar. Que tengamos los mismos derechos es otra cosa. Que nos traten por igual es otra cosa. No podemos ser iguales a los hombres. No lo vamos a hacer jamás. Y eso es maravilloso. O sea, ¿Sabes a qué? mí, por ejemplo, me encanta, a mí, díganme machista, pero a mí me encanta que me abran las puertas. Bello. Fascina. ¿Sabes qué, Mari? Yo tuvimos un pitote, Andrés. Eh, ¿Quién te manda a andar poniendo huevadas? Yo ¿no? subí un video que no debía <laughs> haber subido. Primero que lo subí, y esto lo digo por primera vez, lo subí solo para generar polémica. Y no En parte lo creía y no lo creía. Y no estaba informado del todo. Era ignorante en el tema. Después hablé, después de ese video, unos días después hablé con Caro Pichstein. ¿Así es el apellido? Pichstein. Pichstein, bueno. Me encantan los apellidos raros. En garitas son bellos. Hablé con Caro y ella me informó más del tema. Pero bueno, yo subí este video que generó, brother. En Twitter me dieron la del zorro tres días seguidos. Y esta mujer me dedicó diez historias, pero haciéndome mierda. Yo la merecía. odiaba con mi vida. Yo planeaba cómo matarla. Pero ahí, está, pero ahí, está, pero ahí estaba lo que querías. Pues, Todavía, si Todavía, Todavía estoy bloqueada. Yo me lo gané. estoy bloqueada. Pero después como, después, como yo la admiro mucho a ella como actriz, y, pero más que nada es... Es que ella habla las cosas. Yo tengo que ver el Instagram de ella desde otros Instagram. Cuando veo que Mare Ceballos sale en una página de farándula. Mare Ceballos habló tal cosa. Y yo me meto desde otro Instagram y veo lo que habló. Y veo las historias y me encanta que ella es <laughs> auténtica. Y dice las huevadas como hay que decirla y como la debería decir todo el mundo, ¿no? Y, a y es lo que me encanta. Que hay gente que se esfuerza por salir en páginas de Que se esfuerzan por hacer polémica. Yo no quiero. Yo los tengo bloqueados a todos esos y hueputas Y ahí estoy. Porque es como... Como que digo algo que se alborota, la verdad. Yo te busco o sea, y no te encuentro para desbloquear. Yo, te yo tengo años. Cómo, ya te voy a enseñar. Oye, cómo para seas. abandonar un poco el camino del bogoterismo absoluto, eh, tu relación con la actuación, o sea, ya te sientes. O sea, porque tú sí si camellas en teatro duro, es duro camellar en teatro, porque el billete no es tanto y el esfuerzo es alto. ¿Y qué sientes? O sea, verdaderamente, yo, por ejemplo, siempre le he tenido una mezcla de alergia y respeto al teatro por eso, ¿no? Por, por todo el proceso que hay que llevar a cabo para terminar parándose ahí adelante. Tú disfrutas del proceso y... y Tuviste y, una obra mía recientemente. Claro. Sí, yo he visto, o sea, yo he visto dos obras tuyas, la de Javier y la de Daniel. Ah, también estuviste en la forma. Sí, claro. También. Entonces yo estaba atento a la jugada y por eso es que te pregunto cómo, cómo, cómo desarrollas, cómo es tu proceso en ese camello. Chucha, a mí me encanta, siéndote honesta, yo estoy 100% consciente de que si yo no actuara, estaría encerrada en el neurociencias. Fuera de joda, estaría loca. Ahí sí estaría, pero... Porque, porque es mi terapia. Parte de mi terapia, aparte de ir al psicólogo, aparte de muchas cosas, parte de mi terapia es mi, mi oficio. Me encanta, o sea, el, el hecho de poder despegarme un ratito de mí y vivir en la piel de otra mujer es maravilloso. Y yo tengo mi método, mi método que he, he creado a partir de, 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 de mucho estudio y de, y de mucho tiempo en el oficio, que... Que realmente hay, hay algo que, que es importante destacar y es que a veces tanto estudio no sirve de nada si no tienes entrenamiento, si no trabajas. Y yo vengo trabajando sin parar desde, desde hace muchísimos años. Claro. He hecho tal vez cosas que no son tan chéveres, no son tan bacanes. He hecho artísimo microteatro justamente porque ahí está el training. Y, y el proceso a mí me fascina. El, el, yo sé que es que es sacrificado, que tal vez la paga no representa los dos meses, tres meses que a claro. veces estás en el proceso, pero a mí me encanta. Yo no sé qué haría de mi vida si no estuviese haciendo eso. Y sientes que, sientes que, va, que, va, que, que vas cosechando algo, que algo van haciendo? sientes la transformación de, de algo que está escrito, algo que está vivo. Eso, 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 eso es lo que te gusta, ese es el vacilón. 100%. ¿Y sientes que tienes poder en, en, conversando con un escritor, con un director, para, para, para buscar el camino que quieres encontrar o que tú sientes? No sé si tengo, no, no sé si poder es la palabra, Ajá. pero o sea, sé que sé de lo que hablo. Claro. Sé que me, que, que, que me puedo sentar a defender mi camello. Ya. Yeah. Eso sí lo sé. O sea, ¿Y sientes que los manes lo respetan y, y lo siento, vacilan? Hay gente que no, porque tal vez hay gente que no me ha visto trabajar. Mira que Javier Andrade, eh, cuando me conoció. Me, me dijo, nosotros los cineastas no le tenemos mucho respeto a los actores de televisión. Uh -huh. Hasta que me conoció a mí y ni siquiera me hizo casting. Se fue a tomar un café conmigo y me dijo, eres tú. Yeah. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque tú tienes vida pelada. Uh -huh. Así de simple. Tienes arda vida y eso es lo que a mí me importa. Entonces, ya a la final, eh, Javier eh, eh, se quedó encantado porque me dijo, me dieron en la jeta, tú y Ricardo, porque claro, uno dice, no, que actores de televisión. A la final hacemos televisión por sobrevivir. Y a la final la televisión es una cosa, el cine es otra cosa, el teatro es otra cosa. Pero yo sé que me he ganado eh, un respeto o un puesto en este medio gracias a todo lo que he trabajado y sí te puedo decir que no no tengo el ego desmedido y no te digo soy la mejor del país no pero soy buena en lo que hago y yo sé que me pongas lo que me pongas yo lo voy a sacar o sea, lo voy, lo saco porque lo saco. Sobre todo porque yo me emperro. Ajá. Si a mí me dices no puedes, puta, en dos meses te lo saco, pues te lo saco. Y lo disfrutas, pues. O sea, es que Me encanta. A mí me encanta me darle a la gente, darle en la jeta a la gente, me fascina. Uh -huh. No puedes, ah, no puedo, bacán, en la jeta. Pero te voy a dar en la jeta. Tú eres de calidad de. de calidad de, de Netflix para mí. Yo no sé por qué no estás. No, no estás ahí con los managers que te conectan en medio ¿Y a, a ti no te manejas Arcila? No. Tú no, ya, y no, no. trabajas con nadie, no tienes manager. Tengo manager, pero por tema de redes, pero ahorita estoy, recién estoy como viendo qué onda, porque la verdad es que yo, a diferencia de tal vez otros actores, yo sí quería llegar a un punto de mi vida donde me sienta centrada, porque igual la fama te puede joder la cabeza, ¿me entiendes? Puede ser que la pegues en Netflix y eres un pelado que todavía no tiene un centro y entonces la fama te jodió y, y eres One Hit Wonder, porque resulta que, que la pegaste, pero después te fuiste a la mierda. Entonces no sabemos. Entonces yo, dentro de todo, yo sí dije, yo quiero primero hacerme un nombre en mi país. Quiero hacer todo en mi país. Que no puedan decir que yo no he hecho algo. Y de ahí me la saco. O Entonces sea, con este reality despegas. Este, <laughs> sí, bueno, el reality no para no es relevante en mi carrera. Tienes que ir. Eso, no, eso es, es relevante. Es, es, ah, mira hay gente que se ve, que vende su cuerpo yo me vendo a reality bello <laughs> quizás en, de pronto en el futuro con, con, con nuevas leyes y con nuevos movimientos se haga más cine o sea o sea ¿sí me sí. explico o sea más audiovisual en ese tiro esperemos y haya esperemos. más chance. pero por ejemplo con la última obra que hice con constelaciones sentí que ya ya o sea ya ya hice, ya hice ya bastante ya me ya me puedo dar el lujo de irme afuera y decir wey, puta esa obra es una obra Bien jodida. O sea que yo es más, tuve miedo y dije, yo el día del estreno me dio un ataque de ansiedad y le dije al director, yo no puedo hacer esta huevada. Mira, chucha, cancela el estreno, yo no sé qué vas a no hacer. quiero hacer Yo vaina. no quiero hacer esta huevada porque no puedo hacer esta huevada y yo no voy a quedar mal. Y estaba que me iba. Hasta que eventualmente me calmé y dije, hombre, mira, a ver, vamos a calmarnos. Tienes un mes, casi dos meses ensayando esta vaina. Y, y, y vamos, o sea, eres María Emilia Ceballos. Dale es una ayuda, vamos. Claro, y lo hice, la hice. A veces da ese poco de terror, pero ya uno está ahí adentro y ¿qué pero más va a hacer? rico que es lanzarte eh, con ese poco eh, de terror. Este es lo máximo, es esa adrenalina es incomparable. Esa adrenalina es rica. Entonces, qué rico. Claro. ¿Y cómo, cómo sentiste la diferencia? O sea, la diferencia de trabajar con Javier y con, y, con, y con Daniel. ¿Cómo? O sea, hay algo que se siente distinto trabajar con distintos directores, ¿no? Sí, son planetas yo le, distintos. Yo, yo, yo le tengo un cariño a Javier. Pero sabes que son, son de la misma escuela. Ya. Entonces, tienen un proceso similar. Uh -huh. este, solo que Daniel es un poco más introvertido. Javier es un guaso, me encanta. O sea, claro. Eh, Mira ah, esto. Lo, los... Perdón que los interrumpa. Sí. ¡Te pude desbloquear! ¿Me pudiste desbloquear? Era. Me pudiste, di, di que te pude, ¿Me pudiste desbloquear? ¿Y por qué no vas a poder? ¿Qué? Porque, porque que Hay no que podía. hacer una búsqueda. Hay que hacer una búsqueda. Hay que tener un botón de todo. gente bloqueada. Tú crees eres un conflictivo, porque andas buscando no, bronca tuve mi lados. época conflictiva también. Tuve mi época conflictiva también, pero... Mira, todos los que somos honestos con quienes somos hemos tenido una época conflictiva. Sí, si, así Para es. mí, si tienes un récord impecable, es porque hay algo shady ahí atrás. <laughs> mira, sí, yo sí, que... te voy a decir que yo soy así. Yo, cuando veo a alguien que tiene un récord impecable, digo, mira. Pero eso es una oh, gran cosa que dice. Hay porque cosas sí, que no quiero descubrir no. de ti. En la política también es así. Yo no entiendo por qué, la, por qué la política tiene que ser en el Ecuador, sobre todo en el mundo es así. Pero aquí es, todo es falso. Todo es una mentira. Siempre hicimos todo perfecto. Somos lo máximo. Nosotros podemos. Es como. ¿En qué momento vas a aceptar que en algún grado la has cagado profundamente? Mira, aquí no se habla de política, dice. Estamos hicieron, hablando de, de, no, ya pero me hicieron no, un miércoles por hablar de política. Pero es que no hablamos de política pero partidista. Pero tú, 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 hiciste algo con una, una pauta con, sí, porque. Pero fue por cosa tuya. Fue por iniciativa mía. Yo también hice mía. por cosa mía. Iniciativa mía, sí, Pero yo lo que sí me hice. Decían vendidas, iniciativa mía. Yo también hice, pero yo fui pila yo bloqueé los comentarios. Ah, yo también tengo bloqueado un montón de palabras, por ese acaso. Un montón de palabras. Pero por ahí hay gente que, que se ingenia Pero se pueden bloquear los, coment los comentarios del todo también, ¿no? También, también. Pero a mí me, a mí me, a mí me causa gracia. A veces tengo ganas de debatir. Ya, Entonces, entiendo. Entonces, a veces cuando estoy así con ganas de debatir, me meto ahí a agradecer y a debatir. Agradecer y a debatir. O en Pero su momento hasta recuerdo de que. No hay nada de que me gane un debate. No, no. Hay. no hay en su problema. momento recuerdo que tú en tu, en tu Instagram subiste unas fotos. Unas fotos Pepa. Se fueron a New York esas fotos, Pepa. No te puedo creer. Sí. Eh. Es lo, lo y Guayaquil que en como en espajero también hot, se la pasaron por todos lados. ¿Qué es yo pajera, lo que dijo? Guayaquil es pajero. El <laughs> mundo es pajero. ¿no? <laughs> o sea, sale, no, pero pajero. Guayaquil es recontra pajero. <laughs> no, no se aguantan ni una teta, hijo de puta, que ya están... Yeah. Mm. O sea, ¿qué, hijo de puta? Sí, sí, una teta una teta, mijo. Hay 80 tetas en el por mundo. Por favor. La verdad es que hay una sobresaturación. ¿Sí sabes? Yo... Ya no es lo mismo. Es, es que te hace mal al cerebro. Yo, yo por ejemplo, en Instagram... Yo ya me doy cuenta, yo, para, o sea, ya tengo, cada 15 minutos se apaga porque no tiene sentido ver mujeres en bikini a, a través del, de tu día. Claro. Es algo que te atrofia el cerebro. De ella, cuando ves a una mujer en bikini, ya has visto 600 en la mañana. Es como, ¿para qué? Hay, hay un problema con las redes, hay que darle suave. Tú, le, tú nunca, te, nunca te sientes intoxicada por el gram. Sí, 100%. Yo hay veces que lo dejo botado. Yo tengo mm. una amiga que me jode y me dice, tú desapareces tres días y después te lanzas 80 historias. <laughs> es que, claro, claro así o sea, es. Desaparezco A mí tres me días pasa lo tengo mismo. crisis existenciales y luego tengo algo que decir. Yo te, yo, sí, yo, Ajá, es, yo soy igualito. Oye, o sea, pero tú todos los días subes algo hablado. No, no todos los días. Cuando tengo crisis existenciales y después digo, mmm, no es, decir. claro, es ¿Ha visto? Hace... 10, 12 historias. Sí, se aclaro, claro, ¿no? Se va con todo, se, se va con todo. Que sí, sí, los escuchan, escuchan y los que no se lo pierden. <risa> <risa> pero, pero sí, ¿sabes que A veces digo, ¿por qué lo hago en historias y no en reels? Pero ya, pues ya uno, yo me acostumbré a las historias porque antes no existían los reels. Pero en Instagram, lo haces en reels y lo computas, serían millones de vistas. Pero claro, eso, debería. Lo loco para mí es que ustedes crecieron con el Gram, yo no, pues. Claro. Entonces yo, si ¿sí sabes, sí, ¿sí sabes que a mí a mí mi Instagram me lo abrió Erika Vélez. Oye, el poder de la te es... llevó como de 300 mil a un millón, ¿no? De 300 mil, yo ya fui con 600 y pico. Y se, ah, y se bueno. trepó hasta un 600, millón. 000. Eso es lo maldito de los realities. Claro. Y después. Pero no, depende mucho. Mira que los de la segunda temporada no crecieron en lo absoluto. En lo absoluto. ¿Y si ¿Tú camellas con marcas en tu, en, en, en tu, en tu Instagram? Art yo ahorita me dedico 100% a camellar, a ser actriz y a camellar con marcas. Además, es más, es, es chévere porque camello con marcas que se alinean a lo que a mí me gusta, con marcas que me gustan, que, que utilizo gustan. sus productos, que claro. utilizo las cosas. Yo sí soy muy honesta también en eso. A mí, por ejemplo, hay marcas que me han llamado y le digo, pana, no me gusta tu producto, no claro. lo consumo, no lo consumiría. No, no hay entonces, cómo, no hay cómo. No hay cómo. Pero gracias a esa independencia es que yo hoy en día me puedo dar el lujo de elegir en qué proyectos actuales quiero y no quiero estar. Claro, es que eso te da libertad, pues. Claro. Si no estuvieras ahí... Claro, si el reality también lo estoy haciendo por, por una cuestión de, ¿sabes qué? O sea, en mi diagnóstico está que a mí me gusta la adrenalina. Entonces yeah. es o chocarme, o choquémonos chucha, o meterme un reality, ¿me entiendes? Y no me quiero chocar. ¿Y tú, y tú manejas bien? Eh... ¿Cómo te... ¿Eres, eres, eres, eres estás a la ofensiva o a la defensiva qué sientes acerca del tráfico no maricón yo soy yo la verdad yo soy perro bravo pero bien chihuahua parezco perro bravo pero soy bien chihuahua suave ahí bien chihuahua o sea <laughs> yo parezco perro bravo pero a la hora a la hora estoy como ay por favor no me choque señor señor no me choque sí, si la... me da ganas de poner un cartel atrás que diga por favor tengo ansiedad tenga cuidado o sea ya 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 muerto así con el perrito ¿Y, cuando... y el tráfico te cabrea me cabrea pero, pero por eso yo oye, ando con pero, la música a 80. Pues, pero ahorita cuando es, llegó, puta, tenía la música como que si tuviera ah, los vinos abajo. Increíble. Bu, 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 bu. Yo no escucho pitos, yo no escucho Nada, nah, solo me la a todo ahí Yo estoy dentro. ahí con, manejando en mi hueva. ¿Y qué estás escuchando? Depende del día. Ya. Yeah. Depende del día. Lo único que sí te puedo decir que nunca escucho es merengue, que no escucho, digamos, en mi carro. Ya. Yeah. Eh, salsa por ahí a veces me hagan escuchar blades. Bachata escucha. Bachata... Suave, pero me gusta bailar bachat. Ah, bailar, bailar bachat. no me gusta escuchar bachat. Yeah. Vallenatos no te escucho ni a bala. Ni aunque, a bala. Pero sí, hay, sí, sí tengo mis días. O sea, tengo días en los que quiero escuchar pop. Yeah. Pero pop, 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 mal. Pop, O sea, ahí tengo un playlist que se llama Canciones para volver a los 2000, que me encanta. Ese playlist le doy vuelta es muy puta durísimo porque me encantan los 2000 en cuanto a música. Yeah. Eh, a veces escucho su cualquier zapateo. Tengo por ahí. O sea. Depende de, de mi mood, realmente. Claro. Lo del tráfico es vacanzado, es porque hay una nota que yo me di cuenta que no me acuerdo quién me enseñó, que se ¿sí has visto cuando uno está en el tráfico metido y dices, qué bestia este tráfico, ¿no? Y si te das cuenta que tú eres el tráfico. Claro. ¿Ah? claro. Sí, ¿Ah? Como que tú no estuvieras ahí sentado en el carro. Claro. Tráfico, eso es terrible. Tú eres el tráfico, pero pues si tú estás ¿Tú eres, ahí adentro, claro. ¿qué que estás reclamando? No? Es loco, pero eso se aplica a la vida de la gente. Claro. Mucha gente, yo me di cuenta de eso de mí mismo. Y uno se queja de las huevadas, ¿no? uno es la huevada, pues si uno es que está ahí adentro de ese problema. ¿no? Los humanos sí somos hoy en día bien locos. Ve, ve este hueputa cómo maneja y al día siguiente es chucha nadie me está viendo. Ñe, te das vuelta. En yo manejo tienda así. Tienda. Por yo, ejemplo, yo... lo que digo yo... es que a mí me sorprende cómo la gente llega a un restaurante, te abre la puerta, te, la puerta, te cierra la puerta, la gente que no te conoce te dice buen provecho, ajá, ajá, ¿no? ajá. se trepan a sus carros <laughs> y weputa. <"¡Hijo de> <laughs> claro, <risa> la, la, la guerra, guerra mundial. mundial ¿eh, qué chucha, te pasa? La guerra Entonces, mundial. No te dejan pasar. Ah, pero entra a un restaurante todo el mundo y ni te conocen. Buen provecho. Es que el carro te da una distancia que te permite una agresividad que no, no, no haces paradicto en la calle. Es como el Internet. Pues. Y el guayaco es más todavía, porque yo tengo una amiga de México que vino hace poco y me decía, tú solo puteas en el carro. Le es parte, parte de ese guayaquileño. Pero eso es interesante también, porque, por ejemplo, hay mucha gente que me critica porque soy mal hablada. Y, y, y sí, soy mal hablada. Todo mi círculo es mal hablado. Así nos comunicamos. Eh. Encima me dicen, si tú fueras aniñadita, si fueras así, no fueras mal hablada. Mentira, los aniñados son los que más, palabras, más malas palabras dicen. Pero la, la, la vaina es pero que... Yo soy una ¿Por qué dices dicen? Yo, 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 yo tengo calle, disculpa. Pero, eso no, tiene, calle. Eso, pero eso no tiene nada que ver. Yo aquí. agarré calle. Pero mi me no dijo esto y mi mamá me dijo calle de asfalto, desgraciada. Calle de asfalto, pero... No, no la calle, esa es la es calle. Arra calle, es, mí, calle. Es, es lo que somos. Pero claro, pero hay que, sí, es lo que somos. No podemos, no podemos negar eh, las raíces de uno pero te, si, si agarre calle, pero sí te puedo decir que es, todos los que me critican por decir malas palabras ya los quiero ver y me putan el tráfico. Porque ahí están con todo. Ahí, dale, ahí dale, nadie es vocalín. Dale un mensaje para cerrar, un mensaje de cómo vivir esta vida y <laughs> dale un mensaje. Viva ¿Cuál? la vida con tres sencillos mantras: no jodo para que no me jodan, no critico para que no me critiquen, no me meto donde no me llaman. Fin. ¡Bello! Y cada quien hace lo que puede con la vida, puta. ¡Bravo, bravo! Gracias por estar aquí con nosotros Eres el día de hoy. Crack. Esperamos que eso se repita. Eres la primera eh, muy mujer corto, invitada. Muy corto. Y te cuento súper corto, pero eh, ¿sabes qué? Hay que hacer una regla. No, no podemos tener. Mira, hemos entrevistado ya a tres hombres aquí. Y verdaderamente sí ves, hay otro ambiente, se siente sí. mejor. esto. Sí, 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 yo creo sí, que sí, hay que sí. hacer uno aquí, y uno. uno. Aquí Ahí hace hay que aprender. Hay que aprender y observar. Sí, totalmente. Aquí hace falta una dama. <laughs> Eso es lo que yo Efectivamente. No <risa> <risa> Gracias por venir, bella. Y, y nos gustaría un round dos, si es que te apuntas. ¡Bú! De una. Esto está muy corto, mijo. Yo, muy hay gordo. muchas cosas de aquí hay hablar. Mucha que hay que hacer Bueno, dos, so, Pero aquí solamente. A mí, sea, para mí, Crespo está como medio, medio frenado. Sí, sí. Yo no estoy asustadito. Él lo admitió. Él lo admitió. Sí, sí. Estoy escuch... Ahorita separamos el micrófono y continuamos en lo que estamos aquí mismo. No pasa nada. Aquí se Ay, puede prender para aquí. Sí, grábelo, grábelo, tanto.